Hello, good evening. Hello. Hello, how are you? Good evening. Fine. Okay, very good. Welcome. Let's begin. Hi. Yes. Hello. Okay, let's begin. Abiel Salomón. Present, teacher. Thank you. Celia Cristina. No. Okay. Claudia María. Present. Thank you. Concepción Marina. Present. Thank you. Celia, you are here. Present. Okay, thank you very much. Okay, Diego Nicolás. He's connecting, right? Okay. Herbert Giovanni. Present, teacher. Thank you. Iris Cristela. No, she's not. Okay. Iris Liliana. Present. Thank you. Irma Stephanie. Present. Thank you. Jocelyn Selene. Present. Thank you. Josué Alejandro. Present. Thank you. Diego Nicolás. Present. Thank you. Okay. Juan Ramón. Not yet. Karen Leticia. Present. Thank you. Carla Sofía. Present. Thank you. Marcela María. Present. Thank you. Marina Yancy. Present. Thank you. Mirna Lisette. Present. Thank you. Norma Patricia. Not yet. Rodolfo Antonio. Okay, Sarai Guadalupe. Present, teacher. Thank you very much. Okay, muy bien. Muy bien, vamos a dar inicio entonces y a ver quién me recuerda qué estuvimos viendo el día de ayer. Cuéntenme. Yesterday we were practicing with imperatives, you remember? Commands. Can you please give me an example? Celia, give me an example, please, of a command or imperative. Please write a check. Okay, please write a check. Very good. You give the instruction, right? And you begin or you finish with please. Very good. Mirna, can you give me another example? Please give me the pen. Very good. Thank you very much. Claudia Maria, could you please give me another example? Please sing me a song. Oh, okay. Very good. Please sing me a song. Very good. Concepción Marina, give me yours. Nice. Please organize the files and send tomorrow. Very good. Please organize the files and send them tomorrow. Very good. Super nice. Very good. Okay. Now we're going to continue. And at the end of the class, do you remember what was the last part of the class yesterday? Ordinal numbers. And we were practicing only 8, remember? Yes. Okay, let's begin. Let's say them together from 1st to 8th. Let's begin. First, second, third, fourth, fifth. Very good. Sixth. This one? Seventh. Eight. Very good. Y ahí paramos, ¿verdad? Ahí tuvimos que parar. Vamos a continuar ahora con los números porque decíamos que nos vamos a aprender por lo menos hasta el 31 porque los ocupamos para dar las fechas. Y ya estamos empezando a dar fechas. Entonces, we need them. All right? Con eso empezamos y luego nos movemos al manual.
si hay alguna consulta, por favor me detienen y con el mayor de los gustos, aquí estamos para apoyar. Ok, can you see my screen? ¿Pueden ver la pantalla? Yes. Yes. Yeah. Ok, very good. It says here, we normal ordinal numbers. We normally add a th to the end of a cardinal number to make it an ordinal number. Be careful of the spelling exceptions below. A ver, los números normales solamente le agregamos th, pero hay algunas excepciones que son las que están resaltadas en un rosado más fuerte. Son las que cambian. Por ejemplo, anoche decíamos que el número 5 cambia a fifth, ¿verdad? Y lo mismo pasaba con el primero, segundo, tercero, pero siempre, siempre las dos letritas que van en el número son las últimas dos de la palabra, ¿verdad? De cómo se escribe el número en letras. Vamos entonces a repetir, vamos a ir ahora hasta el 15 en primer lugar y luego avanzamos. Vamos a ver. Let's listen and repeat, please. First. 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 Second. Second. Third. Third. Ponga la lengua en medio de los dientes. Third. Third. Fourth. 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 Fifth. Fifth. Okay. Sixth. Sixth. Seventh. Seventh. Eighth. Eighth. Aquí decíamos anoche y por eso nos detuvimos que al final no suena como che, no es h, es eight. Como que usted tiene la intención de decir una t, pero termina en z. Eight. Okay, very good. Ninth. Nine. Mire, ninth, aquí no hay una e al final de nine. Nos quitamos la E y de un solo nos vamos con TH. Ninth. Ninth. Nine. 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 Tenth. 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 El último sonido tiene que escucharse porque si no, no estamos diciendo un número ordinal. Lo mismo nos va a suceder cuando veamos el pasado. La terminación del pasado es la que nos indica que está en pasado. Y lo mismo acá, la terminación, la pronunciación del final es lo que nos indica, pues que estamos ya aquí al, con los ordinal numbers. Vamos a ver acá. Eleventh. Eleventh. Twelve. Twelve. Thirteenth. 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 Fourteenth. Fourteenth. Fifteenth. Fifteenth. En este vamos a tener el cuidado porque a veces la lengua nos traiciona un poco y esta segunda F a veces la pronunciamos como X. Tengamos ese cuidado porque aquí somos, ajá, fifth. Las dos son sonidos F. Fifteenth. Y al final terminamos con la Z. Fifteenth. Let's do it. Fifteenth. Fifteenth. Very good. Okay. Muy bien. Muy bien. 30 segunditos para que copien del 1 al 15. Copiadito. Si quieren la foto está bien, pero copienlo porque así nos familiarizamos con el spelling. Please. Thank you.
Para los compañeros que se acaban de conectar, bienvenidos, buenas noches. Estamos practicando en este momento del primero al 15. Entonces, los estamos copiando para practicar spelling y luego vamos con el resto. ¿Qué? ¿Por qué eso? Adri Bu y Adri Bam Bam. Ah, pues. Are we ready? ¿Estamos yes. listos? Yes. Listos, yes. Okay, very good. Okay, let's practice pronunciation one more time and then we're going to practice in the breakout rooms. Let's repeat. First. First. Second. Second. Third. Third. Fourth. Fourth. Fifth. Fifth. Sixth. Sixth. Seventh. Seventh. Eighth. Eighth. Ninth. Ninth. Tenth. Tenth. Eleventh. Eleventh. Twelfth. Twelfth. Thirteenth. Thirteenth. Fourteenth. Fourteenth. Fifteenth. Fifteenth. Okay. Ahí vamos a pausar. Quiero saber si hay alguna duda hasta el momento o si hay algún número que quieran que practiquemos de nuevo antes de irnos a practicar a los grupos. Cuéntenme. Third, el tercero. Ok. Third. Third. Empieza con Z. Third.
Third. Can you please repeat? Third. Good. Third. Yes, okay. Gracias. Okay, is there any other? All TH is pronunciation. Sí. Yes. Okay. Thank you. No more? Okay. Vamos entonces, nos vamos a ir a los breakout rooms. Abiel me ayuda con la imagen. Usted siempre nos ayuda compartiéndola en el grupo, por favor. Okay. Thank you. Okay, nos vamos a ir a los grupos y vamos a practicarlo de esta manera. Vamos a hacer un dictation. Por ejemplo, Claudia María dice 11th y el resto del grupo envía en el chat 11th. Okay, con letras. Verificamos. Luego Juan dice second. El resto del grupo escribe en el chat second. De manera que estamos practicando cómo se llaman y cómo se escriben y cómo se pronuncian los tres al mismo tiempo. ¿Ok? Is it clear? Yes, are we okay? Okay. Yes. Until 50? Sí, yes. 50? Yes, from first to 15th. Más tarde vamos a regresar por el resto. Ahorita, para que no nos saturemos, vamos solo con. Okay, thank you, Abiel. Okay, very good. Let's go. I'll send you to the breakout room so you can practice this way. Voy a hacer grupos pequeños para que tengamos más oportunidad de practicar. Veamos acá. Yes. Okay, very good. I send you the invitation. Please click on join. Thank you. Okay. Juan me comenta si tiene la invitación, si no se la envío de nuevo con gusto. Okay, se la envío de nuevo. Lo regresaron, ¿verdad? Le voy a enviar la invitación nuevamente. Sí, es que tengo problemas de electricidad. Sí. Ahorita yo se la envío con gusto. Okay. Acá está. Thank you. Okay.
14th. Pero quizás no me escucharon bien. Era 13. Era thirteen. Ok, vamos con el sonido ahí. ¿Quién está dictando? ¿Celia? Jocelyn. Ok, Jocelyn. 13. Ajá. Empieza con Z. 13. Yes. 13. Okay. 11. 11. Si quieren repasémonos entonces del primero. Bye. Una vez cada uno, si quieren empiecen ustedes y después vamos en orden. No, primero las damas. Ay, Rodolfo. Caballeroso. Ramón tenía que ser. Bueno, con la... Exactly. Recording in progress. Ahí tuve un error. Va Carla Sofía. Oh, bueno. 26. Ahorita. Nine. 13. Cuatro. Four. ¿Otra? Siete. Seven. Tres. Third. Nine. Very good. Hasta yo le respondo, miren, mi hermano. Sí. 12. Very good. 14.
14. Very good. Uno. Very good, very good. Okay, bueno, me la voy a llevar hoy. Gracias. Thank you. Bye bye. Bye. Super nice practice. You finished? No, right? You were practicing a lot. Okay, but we need to continue here. Okay. Let's go to our manual. And this is page 25. Page 25. As we said before, we were practicing with commands. And today we are going to practice with expressions to state urgency. This is really urgent. You just say, Stephanie, please write a memo. That's an instruction, that's a command. But if you say, Stephanie, I really need that you write a memo, that is an urgency, right? Or if I say, Stephanie, it's very important that you write a memo. So I'm telling her that this is like immediately. Please do it in this moment because it's urgent, okay? Estamos expresando urgencia. Algo que lo necesitamos, como decimos nosotros, para ayer, ¿verdad? Así, ahorita. Entonces tenemos acá dos formas de iniciar la solicitud. It's very important, or I really need that you do this, or I really need to speak with your boss, with the boss. It's very important, y ya usted le ha dicho la indicación, ¿verdad? Entonces vamos a practicar con estas dos expresiones. We have here a quick dialogue, a quick conversation. Listen to your teacher, read the conversation, then practice, okay? Y no se le olvide que la entonación tiene mucho que ver con el mensaje que se transmite. So this is Mark and Bree. Mark begins and it says, I really need that memo, Bree. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Anoche dijimos right away, immediately, absolutely, yes, for sure, in this moment, right? Okay, entonces aquí sí ya le comprendió la importancia, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a repetir. I really need that memo, Brie. Can you please repeat? I really need that memo, Brie. Just a moment, please. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Right away. Okay, very good. Right away. Right away. Let's do it again. I really need that memo, Brie. I really need that memo, Brie. Just a moment, please. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. I need to speak to Mr. Wilson, please. Right away. Right away. Okay, very right. good. Let's see. Marcela Maria and Giovanni, could you please role play? I really need that memory. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Thank you. Now you switch. Now Giovanni begins. I really need that memo, Brie. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Very good. Right away. Very good. Super nice. Thank you. Carla Sofia and Juan, can you please begin? I really need that memory.
Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Now you switch. I really need that memo, Brie. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Thank you very much. Celia and Karen, could you please? I really need that memo, Brie. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Thank you. Now you switch. I really need that memo, Brie. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Thank you very much. Concepcion Marina and Rodolfo, could you please? I really need that memo, Brie. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Now you switch. I really need that memo, Brie. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Very good. Okay. Diego Nicolás and Claudia Maria. I really need that memo, Brie. Diego? Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Okay, now you switch. Diego, I really need that memo, Brie. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Thank you very much. Jocelyn Selene and Marina Jansi, please. Okay. I really need that memo, Brie. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Okay, now you switch. I really need that memo, Brie. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Thank you very much. Norma and Iris Liliana, por favor. Norma and Iris Liliana, are you there? Yes. Okay. Yes. I really need that memo, Brie. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Okay. Now you switch. I really need that moment, Brie. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Thank you very much. Abiel and Stephanie, please. I really need that memo, Brie. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. I agree. Okay, now you switch. ¿Quieres un rey? The memo, please. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson. Please, it's very important. Right away. Very good. Thank you very much. Marcela Maria and Juan, please. I really need that memo, Brie. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Okay, now you switch. I really need that memo, Brie. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away.
Thank you very much. Now we are going to double check because it's kind of confusing when we are like pronouncing. Let's see here. Here we are. Okay, let's go with the American pronunciation. Let's see. It's charging here. Let's see if this works like this. Okay. Let's listen and then repeat. Important. Can you please? Important. Listen. Important. Important. Yes. Important. Important. And at the end, important. Important. Let's listen again. You can listen, right? Can you listen to the word? Yes? Okay. Important. 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 Look at this. Important. There is no vowel here. Miren acá. Important. Important. Okay. Important. 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 Let's do it again. Important. 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 Okay. Important. 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 Okay. Very good. Very good. Let's continue then. Now we go back to our manual and we continue on page 25. And now we have here a reading, you see? Okay, pair work. Eso quiere decir que vamos a cambiar los grupos. Mira, vamos a trabajar en parejas. Read the email and organize the activities Guadalupe needs to do by importance. Okay, vamos a leerlo. Y luego vamos a clasificar, ¿verdad? Vamos a priorizar. ¿Cuál es la más importante? La segunda, la tercera, la cuarta. How do you read this number? First. And this one? Second. And this one? Third. And this one? Fourth. Okay, bye. Hoy no lo vamos a leer aquí primero. Ustedes lo van a hacer en sus grupos, en sus parejas. Más de algún grupo va a quedar de tres personas, pero necesito que lo lean, que lo comprendan y que me saquen aquí las actividades más importantes. Luego venimos y vamos a practicar la lectura y vamos a practicar la pronunciación, ¿ok? ¿Is it clear? ¿Estamos bien acá? ¿Yes? Vamos con lectura comprensiva acá. Ok. Let's do it. We are on page 25. Hacer grupos más pequeños. Y aquí vamos a ver. Mire, la mayoría me ha quedado de tres. Okay. Pero aquí estamos. I sent you the invitations. Please click on join.
call the new client. En la tercera actividad. Tienes dos días y, un, y una hora. Y una. Are we okay? I think. Okay, ¿y ya terminamos? La última. We put sí. Number one, send the two last paid sales report on May 26th. Okay, number two. Write a new welcome a letter mm-hmm. for the new customer. Okay. Number three, call the new clients for the last week, 3 weeks, okay. and give them the catalogation information for June. Mm-hmm. Okay, okay. And number four, visit the two stories. Number four is okay. According to the book, but we are going to analyze. Okay. Okay. Yes. Okay. Ya casi me lo llevo hoy. También tenemos la asistencia. Okay. Okay. O sea, no sé si, si me explico. Sí. Porque en la segunda que tenemos nosotros, ya los clientes ya los tenemos, entonces necesitamos. Ya, porque le está dando la bienvenida. Ajá, dar los reportes de ese cliente que ya tenemos. En cambio, los otros no los tenemos todavía. ¿Are we done? ¿Not yet? Yeah. ¿Ya terminamos? Todavía no. Sí, estamos verificando, double check. Verificando nada más, sí. Ok, un minutito y me lo llevo hoy. Ok. Démosle. I'm here. ¿Cómo first vamos? Y the first is the, contact three potential customers. Call the new clients, good. Number two. Es que no sé si, yo creo que yo había entendido mal, porque habíamos entendido de que, yo había entendido que íbamos a leer, íbamos a comprender cada uno de los puntos y íbamos a priorizar las actividades. Sí, de acuerdo a lo que le están pidiendo. Ajá. Como ahí le dan tiempos a ella, ¿verdad? Ajá, y sobre eso vamos a priorizar. Ajá, sí, sí. Y la primera está bien, la que tienen ustedes como número uno, call the new clients, ahí estamos. ¿Qué tienen como número dos? Send the two latest sales reports. Okay. Let's double check. En un minutito me lo llevo para que lo veamos todos juntos. Revisen la dos, please. Bye. Okay. Llamar a los nuevos clientes sería la segunda. Uh-huh. Hasta donde dice Mr. Sánchez, ¿verdad? No, donde dice call the new clients from the last 3 weeks and give them the catalog. Ahí hay dos actividades. Ajá. Uh-huh. Ahí hay dos actividades. Una actividad es call the new clients y la otra es give clients the catalog. The catalog. Yes, we have two activities. Okay. ¿Y Giovanni qué dice? Hola, teacher. ¿Qué dice usted? Giovanni no quiere dar copia, teacher. Giovanni. Tenemos ya las cuatro. Tenemos ya las cuatro. Creemos que la primera es la que donde dice, incluso hace el énfasis, ¿verdad? It's very important. Ajá. Send the to latest. The latest report. Sales report. Okay. On May 26.
and write a new welcome letter for the new customer. For the new customers. Customer. Creo que hasta ahí sería la uno. Ahí tiene varias actividades. Pero recuerde que la prioridad no es en el orden que le aparecen en la lectura, sino ahí le dan tiempos, ¿verdad? Ahí le dan tiempos. Sí, pero toda esta dice de que para todo eso tiene nada más un día y 4 horas. Ajá. Por eso es que yo creo que debería de ser toda esa actividad. La primera. Debería de ser la primera. Pero tiene que separar las actividades individuales. Pero entonces me salen más de 4 actividades. Sí, le salen más de 4. Las únicas que va a poner son las 4 más importantes, las 4 primeras. Las más importantes. Sí son más actividades. Pero son las más importantes las que usted va a señalar ahí. Ajá, porque si yo cortaba cabal hasta donde me dice el tiempo que puedo demorar en hacerlo, si me salen 4. Sí. Pero si las separo, si me salen bastantes más. Sí, le van a salir bastantes más. Solo va a poner las 4 más importantes. Ok. Ok. Me lo voy a llevar porque también tengo que pasar la asistencia hoy. De acuerdo, gracias. Ok. Thank you. Entonces nos quedamos con las primeras, ¿verdad? Sí, nos preguntan. Sí. Okay. I guess we are done. Vamos a pasar la asistencia primero, que ya nos tocaba hace unos 6 minutitos, y luego vamos a ver cómo nos fue en el ejercicio, ¿ok? Tenemos más de 4 actividades en esa lectura. Lo que nos piden son las 4 más importantes, la primera, segunda, tercera, cuarta. Vamos a ver. Abiel Salomón. Present, teacher. Thank you. Celia Cristina. Present, teacher. Thank you. Claudia María. Present. Thank you. Concepción Marina. Present. Thank you. Diego Nicolás. Present. Thank you. Herbert Giovanni. Present, teacher. Thank you. Iris Cristela. No, she's not here. Iris Liliana. Present. Yes, thank you very much. Irma Stephanie. Present. Thank you. Jocelyn Selene. Present. Thank you. Josué Alejandro. Present. Thank you. Juan Ramón. Present. Thank you. Karen Leticia. Present. Thank you. Carla Sofía. Present. Thank you. Marcela María. Present. Thank you. Marina Jansen. Okay. Mirna Lisset. Present. Thank you. Norma Patricia. Present. Thank you. Rodolfo. Rodolfo present. Antonio. Thank you. And Saraí Guadalupe. Okay. Very good. Muy bien. Vamos entonces. Miren, vamos a hacer algo. Voy a colocarles para que ustedes vean cómo tiene el libro las respuestas y lo vamos a analizar. Lo único que mientras yo proyecte las respuestas no puedo ver la lectura, entonces voy a necesitar que alguien vaya leyéndolo para que podamos ir analizando juntos, ¿verdad? Entonces estaríamos acá. Vamos a ver, les voy a compartir. Vamos acá. Acá estamos. Vamos a ver, según el manual, la primera sería call the new clients. Tenemos también give clients the catalog information, write a new welcome letter for the new customers, and visit the 2 stores in Santa Tecla. Let's see. Claudia María me ayuda a empezar a leer la lectura, por favor, para que vayamos viendo. Okay. Okay, thank you. Dear Guadalupe, there are some of the tasks of this month. I really need you to contact the first 3
potential customers in the list from Mr. Sanchez. Okay, hágame una pausa ahí. Como dijo, I really need you to contact, ¿verdad? I really need you. Eso es, we are stating an urgency to call the potential clients. They are the new clients, right? Yes? Okay, can you please continue? You have 3 days to do it. 3 hours each day. Okay. Call the new clients from the last 3 weeks and give them the catalog information for June. Okay, aquí estamos. Mire, give clients the catalog information. Sería nuestra segunda. ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Estamos bien todos hasta el momento? Yes? Hello? Yeah. Yes, okay. Can you please continue? You have to do 2 days to do it. Okay. 1 hour each day. Okay. It's very important to send the 2 latest sales reports on May 26th. Okay. And then write a new welcome letter for the new customers. Acá tenemos, ¿verdad? Write a new welcome letter for the new customers. Okay, esto dice el libro. Si usted, cuando usted empezó a leer, is very important, lo primero que mencionan son los reportes de ventas, ¿verdad? Antes de esta carta de bienvenida, ¿sí? Yo en lo personal lo incluiría acá, porque con eso inicia la oración. Y creo que más de alguno de los grupos de ustedes aquí lo incluyeron. Tomémoslo como que es una sola actividad, el hecho de, así como decía Karen, que es el bloque, ¿verdad?, de la actividad, el de los reportes y el de escribir esta carta, ¿verdad?, la carta de bienvenida. Can you please continue? You have 1 day to do it for hours. Finally, visit the 2 stores in Santa Tecla. Okay. You have to do it 2 days to do it, 2 hours each day. Yes, very good. That's number 4 then. Very good. Estamos bien hasta acá, ¿verdad? Vamos a ver acá. Continuamos entonces. Quiero saber si alguien tenía algo muy diferente o si tiene algún comentario del ejercicio de las respuestas. Lo vemos en este momento. Teacher. Yes, Rodolfo. En el grupo de nosotros estuvimos discrepando un poquito al final de acordando lo último, porque en la frase dice, it's very important, y en la otra dice, I really need. Uh-huh. O sea, las dos actividades son de suma urgencia. Son urgentes, sí. Sí, pero nosotros lo asociamos más al tipo de actividades. Bueno, en mi caso yo les puse a ellos que pusiéramos primero, it's very important to send the 2 latest sales reports. Because the first activity, well, in my work, is my boss says, Rodolfo, give me a report. O sea, lo primero que él me pide en la mañana cuando llega son los reportes del día anterior. Son los reportes, sí. Por eso es que yo les dije a ellos, se acordamos a asociarlo a eso, ¿verdad? Sí, por eso decíamos acá que íbamos a incluir como las dos actividades en la número 3, porque justamente dice, it's very important, or I really need, no recuerdo cuál de las dos, pero ellos están pues planteando una urgencia. Entonces, ajá, ¿verdad? La pondríamos acá como parte de la número 3, the sales reports and to write a new welcome letter for the new customers. Nosotros la pusimos en la primera. Ah, no, pero en la primera sí empieza con I really need, ¿verdad, Claudia? Que así decía al inicio. Con call the potential clients. Ajá, es que sí empieza. I really need. I really need. Ajá. You to contact. The first 3 potential customers in the list. Ajá. Que serían los nuevos clientes. Los clientes potenciales serían los nuevos clientes. Por eso, mande, dígame. Pero lo que a mí me confunde es que en el paréntesis
le dice cuánto tiempo tiene para realizar la actividad. Sí. Entonces, en ese momento, a nosotros nos cambia el orden de prioridad, porque yo voy a hacer primero lo que tengo menos tiempo para, para realizar. Entonces, por eso es que, vaya, por ejemplo, donde dice, yo realmente necesito que contacte a los clientes. Ahí me dice que cuento con 3 días y 3 horas para hacerlo. En realidad es el que está más holgado de tiempo. Sí, pero aquí lo plantean como una de las prioridades. Mira, I really need, que son las dos frases que estamos ahorita practicando. I really need and it's very important. Esas son como las luces que le dan como esto es lo más urgente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido. Y sí, yo comprendo lo que usted me dice de que si tiene 3 horas cada día durante 3 días, pues, ¿verdad? Tiene como más espacio. Pero con el I really need... El mismo comentario nos hizo Juan, pero, o sea, nosotros al final acordamos porque él menciona que tiene 3 días, pero no le dice cuáles de esos 3 días, si los últimos 3 días o los primeros 3 días, ¿verdad? Sí, pero con ahí se va con los primeros 3 días, ¿verdad? Porque I really need you to contact. Si su jefe le dice a usted, mire, yo realmente necesito que haga esto, no lo va a dejar para miércoles, jueves, viernes, si hoy es lunes, ¿verdad? Lo va a empezar ahora, ¿verdad? Yo realmente, o si su jefe le dice, mire, esto es bien importante, le da prioridad porque le están planteando una urgencia, ¿verdad? Ah, pues ese fue el otro caso, porque más adelante también menciona que it's very important. Yes. It's very important. Ahí era donde nosotros teníamos también el dilema, cuál de los dos era primero. Sí, ok. ¿Verdad? Muy bien. ¿Alguien más iba a comentar algo? Sí, pues en base a eso, o sea, it's very important, es como la primera, porque dice new client, y el I really need son potenciales clientes, no son nuevos clientes. Uh-huh. O sea, son clientes que no tienen. Sí, ajá. Entonces, la primera sería, it's very important. Lo único que aquí ellos, fíjese que yo se lo pongo, yo entiendo la diferencia que usted habla de nuevos clientes con clientes potenciales, pero acá ellos no están poniendo como clientes potenciales, sino que de un solo los ponen como nuevos clientes, mire. Y los nuevos clientes es en la... It's very important. Sí, pero los nuevos clientes estamos hablando el 2, ¿verdad? De mandarles el catálogo. De ese es, ¿verdad? No. Ese no. No, teacher, no. Veamos, a ver. Los nuevos clientes. Ok. I really need you to contact the first 3 potential customers in the list. Vale. Call the new clients from the last 3 weeks and give them the catalog information. Las últimas 3 semanas. Ajá, sí. Son los nuevos clientes para que les envíen el catálogo. Es el que aquí en el libro nos ponen como la número 2, ¿verdad? Give clients the catalog information. O sea, es que, bueno, yo concuerdo con lo que acaba de decir Concepción Marín. No vi aquí en Concepción. Ajá. Sí, bueno, estábamos en grupo. porque esos clientes ya los tenemos, entonces necesitamos ver el desempeño de esos clientes y seguir, ver que ellos sigan comprando, pues. Okay, en cambio, los otros clientes no los tenemos. Hagamos una cosa. Olvídense las respuestas del libro, hagamos las nuestras, como lo entendemos aquí. Sabemos que lo importante es que cuando tenemos el mensaje, I really need and it's very important, esas son las luces para dar la prioridad. Eso es lo que estamos, en eso estamos de acuerdo todos y eso es lo que estamos practicando. Pongámonos de acuerdo como grupo, ¿verdad? Entonces vamos con, I really need you to contact the first 3 potential customers. Y aquí entra lo que dice Karen también, que tiene mayor cantidad de tiempo, ¿verdad? Entonces es urgente, pero podemos como flexibilizar hasta cierto punto. ¿Cuál es el que tienen Concepción Marina como número 1 ustedes?
It's very important to send the two latest sales reports. Okay, it's very important to send the two latest sales report on May 26th. And then, aquí les faltó la N, and then write a new welcome letter for the new customers. Okay, vamos con las dos actividades. La primera, sales report. ¿Quién más de los otros grupos tiene esta como la primera, como la prioridad uno? Nosotros también. O sea, que el libro está equivocado. Es, sí, totalmente de acuerdo con usted. Va, vamos con esa es la primera. Ajá, aquí estamos. Mire, it's very important to send the two latest report. You have one day to do it in only 4 hours. ¿Lo hace hoy o lo hace hoy, verdad? Son los dos criterios. Muy bien, bye. ¿Cuál es la segunda para ustedes? ¿Saben qué? Voy a cerrar ya el libro de respuestas. Ya. ¿Cuál es la segunda? Yeah, we really need to close it. I really need. Ok, ¿cuál es la segunda? Ahí sí sería ya really need, porque ya le dio la importancia. Ahí nos movemos a I really need because of the time, because of the period of time. Ok. Sí. Yes. Y entonces tenemos, contact the first 3 potential customers. Sí. Sería esta, ¿verdad? Quiero saber si el resto de grupos está de acuerdo o tiene algo diferente. ¿Alguien tiene algo diferente como la número 2? Sí, lo que nosotros le decíamos de que para nosotros como este tenía más holgura, no tomábamos en cuenta que, o sea, sí sabemos que es importante, pues, pero, sí, pero teníamos más tiempo, porque tenemos tiempos más apretados para cumplir las otras tareas. Sí, pero este I really need, it's like mandatory. Yeah. Obliga. Sí, es como le da la luz. Más tiempo también. Ajá, y le da la luz para decirle, mire, esto urge. Quiero, pero quisiera saber de los otros grupos cómo estamos. ¿Cómo vamos con los otros grupos? Si difieren o si están de acuerdo. Y nosotros también teníamos otra, porque así como Karen, quizás habíamos tomado como otro argumento para clasificarlas. ¿Cuál tenían ustedes? Nosotros teníamos en la 2 visit. Pero en esta sí no podría ser la 2 porque solo empieza con finally. De hecho, el finally le está diciendo al final lo hace. ¿Verdad? Aquí no le está poniendo alguna señal de urgencia. Creo que aquí siempre te equivocamos. Por acá, ¿verdad? Ajá. Pero es lo que dice Rodolfo. You have 2 days to do it. Pero no le dice si los dos primeros días, ¿cuáles 2 días? Y podrían ser los últimos 2 días de la semana. De hecho, porque le están diciendo acá, final. Al final. Que lo haga no le está diciendo, no lo haga, solo le está diciendo, al final, hágalo. No use tanto como lo otro. Exactamente. Ok, vale, muy bien. ¿Cuál sería la tercera entonces? All the new clients. Marcela María, ¿cómo tienen en su grupo el orden? ¿Así como lo están diciendo o lo tienen diferente? Lo teníamos un poco diferente. ¿Qué tienen ustedes? El segundo era write a new welcome to letter for the new customer. Ok, veamos. Y el tercero era call the new client. Call the new clients from the last 3 weeks. Hicimos una sola oración. Incluyeron más actividades. El catálogo. Ok. Unieron las actividades. Porque aquí no, prácticamente están unidas, ¿verdad? Call the new clients from the last 3 weeks and give them the catalog information for June. Lo unimos. Ok. Vale, muy bien. Veamos quién más me hace falta de comentar. ¿Otro grupo que no me ha comentado? Todos estamos. Yes. Ok, very good. Bueno, estamos claros entonces que I really need and it's very important nos da la luz de que esas son las prioridades, ¿verdad? Son las urgencias. Muy bien. Y luego, todas las actividades son importantes, así como nos pasa a todos en el trabajo. Todo es importante y a todo hay que dedicarle el tiempo y la importancia que tienen.
pero siempre hay algunos que son como, ya sabemos, ¿verdad? Para allá, ¿verdad? O para, sí, para allá. Entonces, esta es la forma en la que vamos a ir, pues, nosotros identificándolas en el idioma inglés, ¿verdad? Ahí tenemos dos de las expresiones que utilizamos. Ok. Vamos a practicar entonces la pronunciación un ratito, porque mire, nos extendimos en este ejercicio. Vamos a ver. Dear Guadalupe, these are some of the tasks for this month. Can you please repeat? I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. Please. You have 3 days to do it, 3 hours each day. You have three hours each day. Call the new clients from the last 3 weeks and give them the catalog information for June. Okay. You have 2 days to do it. 1 hour each day. It's very important to send in the two latest sales reports on May 26th and then write a new welcome letter for the new customers. It's very important to send the two latest sales reports on May 26th and then write a new welcome letter for the new customers. Very good. You have 1 day to do it, 4 hours. Finally, visit the two stores in Santa Tecla. You have 2 days to do it, 2 hours each day. Okay. Organize your week. Thank you. Best regards. Thank you. Muy bien. Vamos ahora, voy a formar grupos de tres acá. No nos vamos. ¿Qué es esa expresión? Best regards. Saludos cordiales. Ok, gracias. Vamos a ver, tenemos aquí, vamos a aprovechar. Muy bien. Best regards, saludos cordiales. Kind regards, acá. Kind regards, atentamente o saludos. Sería el equivalente, ¿verdad? Cordialmente. Kind regards, podemos decir sincerely. Aquí también es otra forma de despedirnos. Y si no, pero aquí solamente nos estamos despidiendo. Ya dimos la indicación, ya dimos la información y aquí paramos la cadena de conversación porque estamos despidiéndonos. Pero si usted quiere decirle a la otra persona que está pendiente de su respuesta, entonces tenemos otra expresión. I'll be looking forward to hearing from you. I'll be looking forward to hearing from you. Esa es una expresión, como quien dice, quedo atento o atenta a sus comentarios. Estaré atenta de su respuesta, de sus comentarios. Esta es la expresión principal, la completa. A partir de acá, podemos modificarla. Por ejemplo, podemos decir, I look forward to your instructions. Si usted está esperando que le den indicaciones para hacer algo. O, I'll look forward to your reply. Estaré atenta de su respuesta, si quiere ser más directa, ¿verdad? O directo.
estamos acá. Ok, son expresiones que ocupamos en mensajes escritos. Ok, very good. Estábamos entonces por formar los grupos. Yo les digo acá, miren. Grupo número uno, Celia, Concepción Marina y Estefan. Grupo número dos, Carla Sofía, Marcela María y Mirna Lisset. Grupo número tres, Abiel, Claudia María y Diego. Grupo número cuatro, Giovanni, Iris, Liliana, Jocelyn, Selene. Grupo número cinco, Josué Alejandro, Juan Escalante, Karen. Grupo número seis, Norma, Rodolfo, Saraí. Ahí estamos, seis grupos. Lo que vamos a hacer es leer esto. Entonces, el grupo número uno va una oración cada uno, en el orden en el que los mencioné. Empieza, ¿quién es el grupo número uno? Permítame. Tenemos Celia, I, and Stephanie. Thank you. Tenemos Celia, Concepción, Stephanie, en ese orden. Celia inicia, en el primer punto se detiene, Concepción sigue, en el siguiente punto se detiene, sigue Stephanie, se detiene, sigue Celia y así sucesivamente, porque la idea es que todos leamos, ¿verdad? Para Dear, que podamos... desde Dear Guadalupe. Perdón, desde Dear Guadalupe, yes, very good. Ok, one, two, three, go, group number one. Dear Guadalupe. These are some of the tasks for this month. Tasks. Task. Tasks. Tasks. La S suena. La S al final suena. Tasks. Tasks. ¿Qué significa? Tareas. Okay. These are some of the tasks for these this month. These are some of the tasks for this month. Okay, continue. I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have 3 days to do it, 3 hours each day. Very good. Okay, ahí. ¿Quién sigue? Call the new clients from the last 3 weeks and give them the catalog information for June. For June? For June to have 2 days to do it, 1 hour each day. Beautiful. Continue. It's very important to send the two latest sales report on my 26th. And they write a new welcome letter for the new customer. You have 1 day to do it, 4 hours. Beautiful. Next. Finally, visit the two stores in Santa Tecla. You have 2 days to do it, 2 hours, 8 days. Organize your week. Organize your week. Okay. Who finishes? Thank you. Best regards. Very good. Okay. Now, group number two. Let's do it. Group number two. Dear Guadalupe. Hola. Continues. Sí. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? These are some of that. A ver, permítame. Grupo número dos, decíamos. Carla, Marcela y Mirna. Yes. Okay. Okay, let's begin again. 1, 2, 3. Dear Guadalupe. These are some of the tasks for this month. Dear Guadalupe. No, I really need you to contact the first three potential customers in the list for Mr. Sanchez. You have their date to do it 3 hours each day. Each day, okay. Continue. All the new clients for the last 3 weeks and give them the catalog information for June. You have 2 days to do it, 1 hour each day. Good. It's very important to send the two latest sales report on May 26th and write a new welcome letter for the new customer. You have 1 day to do it, 4 hours. Thank you. Continue. Finally, visit the two store in Santa Tecla. You have today to do it
2 hours each day. Okay. Organize your week. Organize your week is the following. Okay. ¿Quién organize continúa? Your week. Okay. Thank you. Then... Best regards. Very good. Okay. Group number 3. 1, 2, 3. Go. ¿Quién es el grupo número 3? Ariel, Claudia. Okay. 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 1, 2, 3. Go. This Guadalupe. These are some of the tasks of for this month. ¿Quién sigue? Diego. Diego, are you there? I really need you to contact the first their potents. The first three potential customer in the list from Mr. Sanchez. You have 3 days to do it. Mm-hmm. 3 hours each day. Okay. ¿Quién continúa? Call the weekend client for the last week. The last three weeks. And give them the catalog information on July. For June, you have the 2 days to do is for each day. 1 hour each day. Okay. ¿Quién continúa? It's very important to send the 2 latest sales reports on May 26th. Mm-hmm. And then write a new welcome letter for the new customers. You have 1 day to do it for hours. Very good. Who's next? Finally, visit to the 2 store in Santa Tecla. You have 2 days to do it, 2 hours each day. Okay, who's next? And you should do with organize your week. Okay. And the last thank one? You. Thank you. Best regards. Nice. Very good. Group number 4. ¿Quiénes son? Group number 4. Creo que mencionó a Giovanni. Yo, Iris. Okay. ¿Quién más? Jocelyn. Okay. Okay, go ahead. Vamos, 1, 2, 3, go. Dear Guadalupe. These are some of the tasks for this month. I really need you to contact the first 3 potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have 3 days to do it 3 hours each day. Each day. Very good. Each day. All the new clients from the last 3 weeks and give them the catalog information for June. You have 2 days to do it 1 hour each day. Good. Who's next? It's very important to send the 2 letter sell report on May 26th. Okay. And they write a new welcome letter for the new customer. You have 1 day to do it 4 hours. Very good. Who's next? Finally, visit the 2 store in Santa Tecla. You have 2 days to do it, do 2 hours each day. Organize your week. Okay, next. Thank you. Best regards. Thank you very much. Group number 5. ¿Quiénes están en el grupo 5? Karen, ¿con quién? Sí. ¿Quién más? Se huyeron mis compañeros. No, estoy yo. Ay, sí. Okay, ¿quién más? Okay. ¿Solo ustedes dos? Okay, vamos, solo ustedes dos, vamos. 1, 2, 3.
¿Inicio yo? Yes. Ok. Ter Guadalupe. These are some two of the tasks for this month. I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have 3 days to do it, 3 hours each day. Very good. Customers, Karen. Can you please? Customers. Very good. Customer. Okay. Continue, please. Call the new clients from the last 3 weeks and give them the catalog information for June. You have 2 days to do it, 1 hour each day. Okay. It's very important to send the sales report yes report on my 26th. Okay. And they write a new welcome letter for the new customers. For the new customers. Customers. Mm-hmm. You have 1 day to do it, 4 hours. Okay. Finally, visit the two stores in Santa Tecla. You have 2 days to do it, 2 hours each day. Organize your week. Organize your week. Organize your week. Okay. Thank you. Best regard. Nice. Very good. Okay. Grupo número 6, que es el último grupo. ¿Quiénes están ahí? There, Guadalupe. Good. Romana. Rodolfo y Saraí, creo. Okay. Okay. Rodolfo y Saraí. Okay. Vamos. There, Guadalupe. These are some of the tasks for this month. Nice. I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. In the list from Mr. Sanchez. Very good. You have 3 days to do it, 3 hours each day. Call to Munich. Clients from last three weekends and give it to catalogs information for June. You have 2 days. You have two days to do it. 1 hour each day. 1 hour each day. How 1 hour? Hour. 1 hour. 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 Yes. Each day. Each day. Very good. Each day. Yes. Who's next? It's very important to send the two latest sales report on May 26th and write a new welcome letter for the new customer. You have 1 day to do it, 4 hours. Okay. Finally visit to the two stores in Santa Tecla. You have 2 days to do it, 2 hours each day. Organize your week. Okay. Thanks. Thank you. Best regards. Very good. Bye. Hoy lo vamos a hacer la última vez todos juntos, ¿ok? Vamos despacio. Recuerden que ahorita es pronunciación y entonación. Más allá vamos a ver velocidad. Ahorita es pronunciar bien. 1, 2, 3. Dear Guadalupe. Everybody. These are some of the tasks for this month. These are some of the tasks for this month. I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. I really need you to contact the list from Mr. Sanchez. You have 3 days to do it.
3 hours each day. Call the new clients from the last 3 weeks and give them the catalog information for June. Okay. You have 2 days to do it. 1 hour each day. You have two days to do it. One hour each day. It's very important to send the 2 latest sales reports on May 26th. And then write a new welcome letter for the new customers. It's very important to send the latest sales reports on May 26th. You have 1 day to do it, 4 hours. You had one day to do it, four hours. Finally, visit the 2 stores in Santa Tecla. Finally, visit the two stores in Santa Tecla. You have 2 days to do it, 2 hours each day. You have two days to do it, four hours each day. Organize your week. Organize your week. Thank you. Best regards. Thank you. Best regards. Okay, very good. Okay, vamos a ver. Nos vamos a mover a los últimos números que nos hacen falta y vamos a hacer la última práctica con los números. Y ya con esto estamos que ya podemos ocupar los números en las fechas. Solo quiero recordarles que cuando, eso ya lo vimos en el módulo número 1. Cuando únicamente decimos el mes, por ejemplo, yo les pregunto, when is your birthday? Y usted solo me quiere decir el mes, entonces usted sola me dice, it's in March. Si usted solo dice el mes, in March. La preposición in cuando solamente menciona el mes. Pero si usted quiere decir la fecha completa, siempre ocupamos números ordinales. Ok, it's on March 2nd. Por ejemplo, ¿verdad? It's on March 2nd. Cuando usted da la fecha completa, vamos con on, ¿verdad? Mes y la fecha va en números ordinales. Estamos así. Ok, let's continue. Del 16 al 31, porque son los que vamos a estar ocupando en esos días. Vamos. 16th, please. 16. Y termina 16. Con la lengüita en medio de los dientes. 16. Okay. 17th. 17. Okay. 18th. 19th. 19. Aquí no nos vamos a confundir. Mire, 9th no tenemos la letra E, pero en 19th sí la tenemos. Entonces vamos a tener ese cuidado. 19th. Vamos con 20th. Y aquí 20th. Recordamos, 20th. Si estamos usando inglés americano, 20th. Y si es inglés británico, 20th. ¿Ok? Ambas pueden ser. 20th. Let's do it. 20th. Ok. 20th. Y ahora empezamos a combinar. 21st. 21st. Siempre son las 2 últimas letras de la última palabra. Mire, 21st. 22nd. 23rd. 24th. 25th. 26th. 26, 27, 28, 29, 30, 31st.
Okay. Yo se los muestro y ustedes los repiten. I will point and you repeat. Okay. Please. Okay. Se me fueron, dije, ¿verdad? Otra vez esta lluvia. Mire, regresamos, lo siento mucho. Vamos a ver, regresamos acá. Acá estamos ya. Muy bien. Acá, vamos. This one. 14. 14. Very good. Here. 23rd. Good. Here. 11th. Here. 16. This one? 18. Okay, here? 28. Very good, here? Third. Third. Here? First. Okay, here? Seventh. Seventh. Acá? Ninth. Tenth. Acá? 15. Very good. Y aquí tenemos, mire, uses of ordinal numbers. Lo ocupamos para las fechas, dates. Her birthday is on the 29th. Para centuries, para los siglos, Shakespeare was born in the 16th century. Mm-hmm. Sequence or order. My team came second in the league. Great, very good. And cuando queremos decir el piso de un edificio, floors of a building, his office is on the 10th floor. Aquí ocupamos ordinales, ¿ok? Estamos ahí entonces. Vamos a irnos unos 3 minutitos a que practiquen en los grupos. Ya podemos ahora del primero al 31, ¿ok? Tenemos ya la imagen. Les voy a enviar la invitación y vamos a practicar entonces. ¿Ok? You know what to do. Vámonos y luego me los trae. Vamos a ver. I sent you the invitation. Please click on join. Okay, there you go. Very good. Giovanni, ¿recibió la invitación? Ok.
I have a question. Yes, please. When we write the numbers, yes, always have a guion. A hyphen. A hyphen. Yes. Always. Yes. Okay. Okay, very good. Let's go with the last attendance, please. Abiel Salomón. No, they are coming. Okay, Abiel Salomón. Present, teacher. Okay, thank you. Celia Cristina. Present. Thank you. Claudia María. Present. Thank you. Concepción Marina. Present. Thank you. Diego Nicolás. Okay. Herbert Giovanni. Present, teacher. Thank you. Iris Cristela. No, it's not here. Iris Liliana. Present. Yes, thank you. Irma Stephanie. Present. Thank you. Jocelyn Selene. Present, teacher. Thank you. Josué Alejandro. Present. Thank you. Juan Ramón. Present. Thank you. Karen Leticia. Present, teacher. Thank you. Carla Sofía. Present. Thank you. Marcela María. Present. Thank you. Marina Yancy. Okay, Mirna Lisette. Present. Thank you. Norma Patricia. Present. Thank you very much. Rodolfo Antonio. Present. Thank you very much. Sarah y Guadalupe. Present, teacher. Thank you very much. Very good. Okay, hemos llegado al final. Thank you very much for all your practice and for everything, right? We'll see you tomorrow at the same time. And in this moment, please, let's go to the platform and let's do homework, all right? Yes? Very thank you. Have a good night. Thank you. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good. Hi, Diego. Hello. Okay, we finished with the class. In this moment, we have to do homework, all right? Okay, me sacó, se me apagó el teléfono. No se preocupe, pero ahorita vamos a la tarea, oye, por favor. Okay. Thank you. See you tomorrow. See you tomorrow.